Bueno, y continuamos transmitiendo para toda la comunidad de educación secundaria técnica y para todo medio superior, donde, bueno, pues a través de este Congreso Nacional UEMST 2018, hoy tenemos con nosotros como invitados a gente de IPET. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Platícanos un poco en qué consiste o qué es IPET. Ok, IPET es el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Somos una universidad totalmente especializada en la licenciatura en fisioterapia. Okay. Orgullosamente lo digo, somos la única en Latinoamérica que estamos totalmente especializados en esta licenciatura. Uh-huh. Y bueno, por lo que vemos, ustedes tienen diferentes campus en el país. Sí, contamos con 4 campus. Estamos en Puebla, Guatemala, Tlalpan y Tlalnepantla. Uh-huh. ¿Qué es lo que ofrecen estos institutos? Ok, como le comenté, pues algo muy importante de IPET es que somos una universidad totalmente especializada. Ofrecemos la licenciatura en fisioterapia, que cuenta con más de 21 áreas como el área pediátrica, geriátrica, oncológica, deportiva, neuronal, entre otras más. Entonces, como institución, lo que ofrecemos es que nuestros estudiantes están totalmente preparados para la fisioterapia, porque contamos con una plantilla de profesores extranjeros. Uh-huh. Y también somos la única institución en Latinoamérica que contamos con un centro de rehabilitación dentro de cada campus, llamado CRIPET, que le permite a nuestros estudiantes poder practicar a partir del cuarto semestre. Entonces, la verdad es que les da más de 2.200 horas de práctica y pues salen básicamente con ya experiencia. Los perfiles que deben de tener las personas que se interesan en estudiar fisioterapia es en ciencias de la salud. Ciencias de la salud, y algo muy importante es básicamente el querer ayudar, porque fisioterapia es eso, es ayudar, uh-huh, a las personas a transformar la vida. Entonces, el perfil es que les interese algún área de la salud o bien que les interese lo que es ayudar a las personas. ¿Cómo es que podemos acercarnos a ustedes para pedir mayor información sobre la tira de materias que ustedes presentan? Bueno, pues primeramente podrían visitar nuestra página de Facebook, que, uh-huh, es IPET, y también en los números de teléfono, también nos pueden encontrar en redes sociales, y de esa manera al comunicarse con nosotros, pues nosotros les brindamos toda la información. De preferencia los invitamos a nuestras instalaciones para que conozcan lo que es el campus, conozcan el centro de rehabilitación, y con base a eso les podamos dar toda la información. ¿Esta es una institución que ofrece un servicio educativo y tiene algún costo? Sí, somos una institución privada. Uh-huh. Y sí manejamos lo que son las mensualidades, pero manejamos normalmente becas que van desde el 20 hasta el 40, esas son becas por convenio con las escuelas, y también, por ejemplo, plan de financiamiento con una institución que se llama UMA, y también lo que nosotros apoyamos a los estudiantes que realmente tienen el deseo de querer estudiar esta licenciatura, los apoyamos, tenemos un convenio con una empresa que es como un call center, uh-huh, donde pueden estudiar y pueden trabajar. Y bueno, todo esto es avalado por la Secretaría de Educación Pública. Sí, obviamente. Claro, sí, nosotros estamos totalmente incorporados a la SEP. Pues muchas gracias por este espacio que nos diste para realizar esta pequeña entrevista y conocer más acerca de ese instituto IPET. Muchísimas gracias. Continuamos.